sea, mantenía exactamente el valor de oro. Es casi imposible. Suma de R1 número 2. ¿Lo ven? ¿Cuál terminó?
ustedes equivalente uno, dos, esa sería R4, R5. ¿Cuánto es? Correcto. Y un montón de 3. 233.3333, etcétera, etcétera, etcétera. Este circuito entonces se puede sobreescribir con 2 y eso nos va a dar 833.3333. Y así sucesivamente. Esa es la resistencia equivalente. Aquí tengo 500. 333.333. Y así sucesivamente. ¿Por qué conviene mejorar? Porque cuando usted es punto de referencia como esto, es segurísimo que se le va a poder encontrar ventajas en tu desafío. Y el punto a simplificar es encontrarle a B, porque este sería A, este sería B, este mismo está ocupado con C, y este sería G. Y va a aplicar nuestro código como la que hicimos en el circuito anterior. Pero para encontrar voltaje de AB y voltaje de CAB, primero hay que encontrar la corriente que se encuentra con el circuito, ¿verdad? Que aquí se le está preguntando. Entonces, ahora tenemos A, B, la corriente que circula con ese circuito es igual a 10 voltios sobre la resistencia equivalente que acabamos de encontrar, que es de 833.333, y así sucesivamente con un punto inicial, una cantidad de 10. ¿Cuánto va la corriente? Díganme el número entero, por favor. Ahora, 6 voltios. Ahora encontremos el voltaje de CAE, que sería la resistencia de 333.333 o 220. Y eso va a dar. Porcentaje de esa corriente circula por el uno y un porcentaje de esa corriente circula por el dos. O sea que en este punto, si yo miro, aquí me va a decir que es un integrante que circula por el otro, no es un integrante. Si yo miro aquí, me va a decir por su integrante. Pero si yo miro en cada una de estas resistencias, no me va a medir por su integrante. Porque en un circuito paralelo la corriente no se comporta igual que en un circuito cero. En un circuito paralelo la corriente será la misma. Eso después lo van a ver ustedes en esta ley de la corriente de Kirchhoff. Van a ver que la corriente que entra en un circuito eléctrico puede ser igual a la suma de la onda de la corriente que sale de ese nodo. Entonces, no puedo tener 12 miliamperios aquí y 2 miliamperios aquí. Quiere decir que
entrada una de las muchachas circula, ¿sabes qué es una anécdota? Diga, ¿por qué? Si no quiero cubrir de aquí, a probar los inventarios. Porque esto es lo que sale, y es lo que entra. Pero si no quiero aquí, vino aquí, vino aquí, ahí no va a haber los inventarios. Entonces, por eso sigue siendo importante esa cosa. Para encontrar la gente, en este caso, riqueza, que obviamente va a ser la misma masa. ¿Cómo calculamos entonces la corriente que hay por ejemplo la resistencia 3? Que circula exactamente aquí. La que llamaremos la corriente en la resistencia 3. Para eso utilizamos la otra aceleración del circuito paralelo. Si tenemos que en un circuito, la corriente de un circuito sería la misma, para un circuito paralelo se aplica el voltaje. El voltaje entre los extremos de la resistencia conectada en paralelo es. Y como yo ya encontré el voltaje de A a B, yo sé, significa que el voltaje de aquí a aquí se vuelve, y el voltaje de aquí a aquí se vuelve. O sea que B en R1 es el voltaje, y B en R2 también es el voltaje. Como yo tengo voltaje y tengo resistencia, puedo encontrar la corriente que circula en ese momento. Entonces podríamos decir, lo voy a poner aquí, la corriente que circula en R1 va a ser igual a la caída de voltaje que hay ahí, que es el voltio, sobre la resistencia que es 1000 ohmios. ¿Cuánto me da? El voltio. Y eso me va a dar también 5 amperios. La suma de estas dos, 6 más 6, me da la corriente que entra. En este caso le dio igual, porque el circuito estará construido con resistencia de mismo valor, pero si fuese de distinto valor, la corriente cambiaría. Pero cuando le damos nada, me indica la corriente que entra, pero no la corriente que sale. Veamos para este caso. Tenemos la caída de 6B, que es 4 voltios. Si queremos calcular la corriente que circula con la resistencia 3, sería la caída de voltaje en ese punto, aquí aquí, por este valor de la resistencia 3 de 1000. Y eso me va a dar 4 mA. De igual manera me va a dar IR4 igual a IR5, porque son el mismo valor. 4 por 3, 2, que es la misma corriente que entra. ¿Se entiende?
encontrarás los tipos de cuadrante de estas tesis, y hay que aplicar la suma de invertido, la suma de los invertidos. La diferencia claramente de 3, 4 y 5. Esa vez que esa zona de boca A. Entonces, si hacemos la operación de inverso de 1 sobre 2000 más 1 sobre 2000 más 1 sobre 2000, ¿qué se va a cuánto? Y luego tenemos el paralelo de estas dos, que sería la resistencia equivalente de 17, que eso va a ser igual a pila vacía, con la resistencia fundada a la diferencia, podemos utilizar el producto sobre la suma, que sería la 270 por 220 sobre 470 más 220, ¿eso da cuánto? 190, ¿sabes? No, da 149. ¿149? Ah, 149. 85.5 ohmios. Entonces, la resistencia total, equivalente total, nos va a dar la suma de estos tres, ¿va a contar? Y ahí tenemos la resistencia equivalente, que sería la respuesta A. Sobre la resistencia que hemos encontrado en el precio de 16.000, es igual a cuánto, ¿no? 7.60, exacto, sí, miliamperios. Vamos, ya encontramos dadas. 7.6 miliamperios. Para efectos de donde esta resistencia es de 500, esta resistencia es de 6666, y esta es de 549.855 ohmios. Y ponemos de acuerdo los precios de voltajes, que es el punto A, el punto B, el punto C y el punto D. Encontramos el voltaje, vamos a ver aquí, 3.8 voltios. Encontramos el voltaje de VAC, que va a ser 7.6 amperios por 666.666 ohmios. ¿Y eso da cuánto? 5.06 voltios. 5.06. Y por último encontramos el voltaje de CAD, que va a ser igual a 7.6 miliamperios por 149.855 ohmios. ¿Y eso da? 1.14 o 13, si sumas 3.8 más 5.06 más 1.14 debería de darle 10 voltios, todo para la resistencia de 1. Ahora tomamos en cuenta la cadena de voltaje que dice A y B, ¿verdad? Que es esto, el voltaje 3.8 voltios de caída sobre la resistencia que es de 1. ¿Y eso cuánto nos da?
entonces decimos que la corriente de hierro es de 1.8 miliamperios y es igual a la corriente de hierro de la resistencia 2. Ahora bien, en teoría, la suma de 3.8 más 3.8 no tiene que dar 7.6. De hecho, así es, ¿verdad? Eso es lo que viene. Ahora, veamos que contando la corriente sobre IR1, ¿verdad? Sobre IR2, sobre IR3, sobre IR4 y sobre IR5, que esto va a ser igual a la caída de voltaje aquí, voltaje de VH, que es 5.00 sobre la resistencia resultante, que fue 666.666 ohmios. ¿Y eso va a cuánto? Si yo multiplico esto por 3, me debería de dar 7.6. La corriente en IR4 y la corriente en IR5 es igual a 2.133. Para encontrar la corriente en IR6 y IR7, de aquí se van a hacer distintas, porque las resistencias tienen distinto valor ohmico. Entonces, ahí sí vamos a tener que encontrar el valor para la resistencia 6 y el valor para la resistencia 100. ¿Cuánto da? ¿Cuánto? 2.42 mA. Y luego encontramos la corriente IR7, que sería 1.12 voltios sobre 220 ohmios. Podemos ver que E más F me da 7.6. Por lo tanto, IR6 es igual a 2.42 y la corriente sobre IR7 es igual a 5.18 para encontrar las potencias y para la resistencia 7. O sea, que quizás lo puede poner, ¿verdad? Sería lo más indicado. Entonces, voltaje por corriente. ¿Conocemos voltaje? Sí, es la caída. En este caso es la potencia de la primera vez que quería contar. La potencia de la resistencia 6, caída de voltaje aquí en 6D, es 1.14. Voltaje. Corriente que circula ahí, lo acabamos de encontrar, 2.42 miliamperios. ¿Cuánto es? 1.14 por 2.42 miliamperios. ¿Qué? ¿Mito de o miligrados? Miligrados. ¿2.0? ¿Así le quedó el más? Cualquiera de las dos funciona porque tiene las dos partes, como usted quiere. Y luego, la potencia que disipa la resistencia 7, 1.14 voltios, por la corriente que circula ahí, que es 5.18 miliamperios. ¿Y esta cuánto le dio? 5.9 miliamperios. Y hoy por eso, fin de resuelto el ejercicio. Entregado una vez.
Ninguna neurona a medir voltaje alterno, que es el que hace los formatorrientes. Sin color, el punto de ese sin color, ¿cuáles están inmediatamente superiores a sus destinos? Ponga un verde. Y luego, pone la punta roja más positivo, más sin color, que es una negra, la deja dentro de un verde y me dice que va a venir. Eso aquí.
Entonces, en conclusión, las filas se ocupan para establecer la línea de alimento. Y el enemigo va a llegar celeste o azul. Y todas estas líneas van a proveer alimentos. Si usted quiere positivo, lo saca del rojo. Si usted quiere negativo, lo saca del azul. Ahora más información. Un café de los años.
que es una entidad que están teniendo. Sí, y cuando esté aquí, pues no le molesta un dedito y le hace presión. Más o menos. Ahí tiene el problema usted. Una vez más, ¿no? Niña Pedro, todos son niña Pedro.